Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a tu canal, suscríbete, dale like en el Seibo. Las autoridades desarticulan la red que raptó al extinto empresario Francisco Montero, mejor conocido como Papito Préstamo, en Miches. Dicha red involucra al menos 5 personas que figuran 2 empleados del malogrado. De ellos, uno prestaba sus servicios como chofer y el otro laboraba en un colmadón propiedad de la víctima mortal, cuyo local está situado en el sector Los Cuatro Caminos de Miches. Oigan eso, el enemigo muchas veces te lo tiene en su propia casa. De acuerdo a datos, los prevenidos son los apodados Leche y Pollo, empleados del Oxiso, fueron quienes planificaron el secuestro que terminó con un crimen atroz consumado en el kilómetro 17 de la carretera Hato Mayor El Seibo. Según informaciones, gracias a la rápida intervención de un hombre que responde al nombre de Amador Papichulo, quien le dio seguimiento de manera personal al caso, pudieron ser detenidos 4 hombres y otro a quien le quitaron la vida durante un intercambio de disparo con la policía, con asiento en Boca Chica. Y así es que hay que hacer. Buena de parte del señor ese que cooperó. Cuando usted no se pueda coger la justicia en su propia mano ahí porque usted crea que la justicia dominicana o lo va a soltar o no va a hacer nada, pues dele seguimiento ahí, siempre y cuando que su vida no corra peligro, que no lo vayan a entrarle a tiro a usted, que usted no le vaya a pasar nada. Si usted puede identificar o meterlo al medio, lo desgraciado esto, esa es la manera. De la manera más cuidadosa para usted, para su persona, vuelvo y repito. Pero nunca coopere con que estos desgraciados se salgan con la suya. Nunca se quede con los brazos cruzados, porque usted no sabe si en el día de mañana es para donde usted que vienen, o para donde mí, o para donde un familiar suyo.